Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hacer una lámpara, ¿verdad? Con reciclado. Tenemos un bote de estos. Puede ser un bote de los que usted tenga, pero que sea así grande. Esta base de aquí la vamos a cortar y nos va a servir para la parte de arriba. Así como tengo esta otra de acá, esta parte de aquí viene siendo la parte de abajo. ¿Ok? Nos va a servir como base. Entonces, vamos a ocupar silicón, ya sea silicón frío o silicón de caliente, tijeras, un cúter, un X-Acto, una cinta, hojas blancas y spray, pintura en spray para pintar en metálico, para pintar la parte de la base. ¿Okay? Una regla y esto es lo que vamos a ocupar ahorita. Entonces vamos a cortar nuestra base de esta parte de aquí, lo más derechito que podamos para que nos sirva de la parte de arriba. Aquí ya tenemos cortado la parte de abajo, que es la pieza de aquí, ¿verdad? Ya lo corté de ahí. Esta pieza la vamos a pintar plateada. Esta de aquí también hay que cortarlo porque esto no nos va a servir, esto lo vamos a recortar para que la tapaderita nos sirva y la vamos a pintar también en color plata. Igual que nuestra base, que esta es la que va a ir pegada en el techo. Esta parte de aquí hay que fijarnos muy bien que esté lo más derechito que se pueda, porque esto va pegado con silicón, chicas. Entonces, para que no queden los borditos, o sea, lo más parejito que pueda para que se pueda pegar a nuestro techo. Y entonces ahora vamos a quitar con un cúter. Esta parte de aquí la vamos a quitar y también nuestra tapaderita para pintar esto, este y este color plateado. Pues vamos a pintar de plateado la tapaderita, unos 30 centímetros separados por los dos lados. Y ya que está este, también vamos a pintar esta parte de aquí. Que esto va a ir en el techo, entonces también hay que pintar. Les recomiendo que estén en un lugar abierto, porque este es dañino. Les puede hacer daño para lo que están respirando. Entonces, así, y esto lo dejamos listo hasta que se seque. Y así queda. Ya plateadito los dos, estas dos partes que son las que van a ir acomodadas en nuestra lámpara. Chicos, pues aquí les voy a enseñar cómo vamos a hacer nuestro adorno para nuestra lámpara. Yo lo voy a hacer ahorita con marcador para que ustedes vean, se vaya marcando, ¿verdad? Pero hay que hacerlo con lápiz porque después hay que borrar todas estas puntos y estas rayas que vamos a hacer. ¿Qué vamos a sacar? Vamos a sacar la mitad de nuestra hoja. Esta es una hoja tamaño carta y esta nos da 28, entonces nos vamos a ir a 14, que viene siendo la mitad de nuestra hoja. 14 vamos a marcar ahí y 14 vamos a marcar en la parte de abajo. ¿Sale? Esto se lo estoy haciendo ahorita para que ustedes los vean, chicas, pero hay que hacerlo con lápiz porque luego hay que borrar todas estas rayas. ¿Sale? Este nos da 22. Entonces va a ser de 11 centímetros la mitad de la hoja y 11 centímetros la otra mitad de la hoja. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues nada más vamos a unir con nuestra regla, vamos a unir nuestros puntos para formar un rombo. Te los voy a marcar con el marcador para que lo vean. ¿Sale? Para que ustedes vayan viendo la figura que se va formando. Esto es para que ustedes vayan viendo cómo se ve. Pero hay que hacerlo con lápiz, hay que luego borrar todas estas líneas. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? En esta parte de aquí, de una esquinita, vamos a tomar la medida de 3 centímetros. Vamos a marcar 3, 6, 9 centímetros. Desde el principio serían 3, 6, oye, acá está, perdón, me equivoqué, 3, 6 y 9 centímetros.
¿Sale? Del otro lado vamos a voltear nuestra hoja y también vamos a hacer lo mismo. Vamos a marcar 3, 6 y 9. 3, 6 y 9. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a marcar nuestro círculo a la mitad. Vamos a unirlo con dos líneas. Así. Y así. Para saber cuál es la mitad de este rombo. ¿Ok? Y ahora sí vamos a unir nuestras líneas. Lo más derechito que podamos. Una, dos, tres. De los dos lados vamos a unir estas líneas, que son nuestros 3 centímetros, 6 y 9. Ahí, ahí y ahí. Ya que tenemos así esta figura hecha, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortar. Con nuestro exacto, vamos a recortar nuestro rombo. Vamos a recortarlo aquí. Vamos a recortar aquí. Vamos a recortar todo, chicos. Estas son hojas blancas escolares, ¿verdad? Entonces, si están muy delgaditas, vamos a tener que utilizar para cada adorno entre 3 o 4, ya depende de los que ustedes quieran. Ya cuando tenemos nuestro rombo aquí formadito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a romper las rayitas donde las marcamos de los 3 centímetros sin pasarnos de la raya que tenemos ahí como línea, ¿verdad? Tenemos ahí para no pasarnos. Entonces de ahí, de esa línea hacia acá, vamos a de los dos lados, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer? Pues muy fácil. En este momento hay que borrarle todas nuestras líneas que hicimos. Todas estas líneas con el borrador porque lo hicimos con lápiz. Este no lo hicimos con lápiz, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir la pieza más grande con la más grande, la abertura más grande, para que nos quede esta figura. ¿Sale? Espero que sí lo alcancen a ver. Les digo, aquí está muy flojo el adorno porque es una sola hoja, pero pues ustedes le pueden poner dos o tres hojas. Yo aquí ya tengo otra hecha, entonces vamos a calarle con una hojita más, que se vea más gruesecita. Hasta cuatro pueden ponerle, ¿sale? Pero que se vea así. Aquí son las dos, aquí tengo dos nada más, pero pueden poner tres o cuatro, ¿sale? Y este es el adorno que va a ser para nuestra lámpara que vamos a hacer. Entonces, ahorita que haga más, les voy enseñando cómo vamos a ir uniendo este adorno para nuestra lámpara, para que nos quede hermosa. Aquí ya voy formando mi adorno para mi lámpara, chicos. Pues aquí ya los hice yo todos. ¿Qué estoy haciendo? Nomás voy ensamblando la parte del 2, ¿verdad? Y el chiquito con el chiquito. Y nada más voy ensamblándolos ya. Y así me va quedando la pieza. Entonces voy a armarlos todos. Para toda esta pieza la voy a poner alrededor de la lámpara. ¿Sale? Chicos, otro tip. Yo mi lámpara la pinté en esta parte de aquí arriba. ¿Por qué? Porque
al darme cuenta de que estas iban a quedar, dije, bueno, esto o los pongo muy arriba, ¿verdad? Pero la parte de abajo se va a ver feo. Entonces dije, bueno, si los pongo al ras, esta parte de aquí va a quedar blanca. Entonces dije, bueno, la pinté en pintura blanca para que toda mi lámpara fuera blanca. Estos de aquí los voy pegando con silicón. Voy pegando las piezas aquí con silicón para que no se me vayan a ir desbaratando, para que me vaya quedando de esta forma la lámpara. Y ya cuando la instalemos, pues espero que les guste, ¿verdad? Así va a quedar nuestra lámpara todo alrededor, ¿verdad? Entonces, ahorita se despega porque no lo he pegado con silicón, ahorita no los estoy ensamblando así. Pero hay que pegarlo con silicón y a ver cómo nos queda. Espero que les guste. Pues ya quedó aquí la lámpara, chicas, ya instalada. La parte de arriba la pegamos con silicón. Pues así es como se ve nuestra lámpara, como nos quedó. Espero que les guste y lo hagan en sus casas. Pues a mí me encantó mi lámpara. Se me hace que se ve hermosa. Espero que ustedes también les guste.